La Policía Nacional de Matiare logró la captura de dos sujetos, quienes en hora de la noche habían robado esta vaquilla, que al parecer iba al destase. Pero la efectividad de los agentes del orden botaron los planes de los elementos y confesaron que habían robado a la bestia por necesidad. ¿A quiénes trabajamos? A un hermosaurio. ¿Es verdad que estabas a punto de destazar a la vaca? Sí, sí. No me agarré nada, no me agarré nada. ¿Para dónde llevan la vaca, sí? Para la otra finca de él. ¿Él ya sabía, sí, el traslado de la vaca? ¿Él te ordenó? No, es que él es el que te manda. ¿Es verdad que le ibas a destazar? Para serte franco, viejito, no le ibas a destazar. Sí. Pero, oye, vos sabés de qué ahora uno está. Entonces, ¿qué ibas a hacer con él? ¿Le ibas a vender? ¿Qué pasó yo? Ajá. ¿Ya tenías comprador entonces? No. ¿La familia? Quería ver si me defendían algo. ¿Lo hacías por necesidad? Oye, ¿para qué, hermano? Ahora ya, como te digo, ya es. Sí. Le encabé. ¿Vos le trabajas al señor Saborío? Sí. ¿Nunca le habías hecho esto? Ya había... Primera vez, hermano. Recibiendo una llamada, ¿verdad?, de la comunidad, donde nos informaron de que una camioneta en actitud sospechosa se estaba moviendo por el sector del kilómetro 17 de carretera Nueva León, saliendo del costado norte hacia la carretera. En ese momento una patrulla nuestra, de aquí, la delegación de Matiare, se le informa de la situación y es que esta patrulla logra detectar la camioneta y se retuvo la camioneta y en la camioneta iba conducida por el señor Moisés Antonio Vallecido Mendoza en compañía del señor Héctor Omar Pérez Sequeira, quienes transportaban una vaquilla color Oscar, quienes no supieron referir la procedencia legal de dicho animal, los cuales fueron trasladados y están en proceso investigativo. Pues. Y ahí se le ocupó la camioneta y la semoviente con un sinnúmero de sacos y herramientas de uso de destace de animal. Para levantar la denuncia del robo, los efectivos policiales trataron de poner a la vaquita amarrada a un árbol, pero esta los evadió y los puso a correr por buen rato, como si se tratase de un operativo de captura. La sala. A pesar de que las bestias se les quiso escabullir, ustedes utilizaron una técnica ahí especial para ir en búsqueda. Claro, y se nos dificultó un poco, ¿verdad?, el amarre del animal, pues, pero logramos retenerla, pues, porque se nos está saliendo de las manos un poco, pero ya la tenemos bajo control ya. Ahora Moisés Vallecido Mendoza y Héctor Pérez Sequeira presentarán cargos por el delito de abigeo y en las próximas horas serán presentados ante el Ministerio Público. Domingo López Ramos, Acción 10.